Última noticia, la Organización de Estados Americanos y el gobierno guatemalteco firmaron un convenio para capacitar a técnicos en destrucción de armas ilegales. Parte del acuerdo busca que los niños se alejen del armamento ilegal que circula en nuestro país. La firma de este convenio pretende erradicar el uso descontrolado de las armas. Solo bajo el resguardo de Gobernación existen cerca de 20.000 armas, según el inventario, dice el ministro de Gobernación. Lo que nosotros estamos viendo como parte de ese inventario, ya vamos en el proceso de que se descarguen, que se autorice a través de finanzas públicas, descargarlas del inventario nacional para poder proceder después a su destrucción. Un grupo de expertos se encargará de enseñar los mecanismos para destruir precursores químicos. Lo incautado hasta ahora es de 17.000 toneles, de 54 galones cada uno. Fundamentalmente lo que nos interesa es todo esto que está incautado y un procedimiento a seguir para que en el momento en que se incauten, en puertos que ya tenemos implementados también nuevas medidas de control, pueda ser muy rápido tomar muestras por parte de INACIF y poder proceder más rápidamente a la autorización para su destrucción. Cada una de esas armas destruidas serán convertidas en becas estudiantiles. Ese es un esquema que estamos trabajando en el marco del pacto para que iniciativa privada nos apoye con este tema. Serán destruidas las armas incautadas a bandas del crimen organizado y las que se mantienen bajo el resguardo del organismo judicial y de Gobernación, así como las que circulan ilegalmente en el país. Por una Guatemala en paz, Sally Contreras y Rafael Ovalle.